La temporada 5 de Axie Infinity Classic está a la vuelta de la esquina y en este video te voy a mostrar con números y con total transparencia cómo fue mi desempeño en la temporada número 4, la anterior. Es importante aclarar que en Axie Infinity Classic no hay recompensas como tal por leaderboard individual, sino que hay un leaderboard a través de las guilds y además hay unas recompensas en torneos, ya sea privados o mini torneos. Así que si no entendés muy bien de qué te estoy hablando, te recomiendo ir a ver este video antes, donde te va a explicar bien cómo es la dinámica de Axie Infinity Classic hoy en día. Ahora bien, si ya más o menos tenés una idea o ya volviste a este video, te cuento que estamos armando las guilds. Obviamente ya comienza la temporada, pero es importante poder tenerte en cuenta si vos estás interesado en participar en lo que es la guild de Sura. Así que en la descripción vas a tener el link del Discord para poder sumarte, y además te cuento que se van a venir torneos por $160 que voy a estar organizando. Así que si también te interesa ese tipo de torneos un poco más competitivos, te podés sumar al Discord, donde voy a estar pasando toda la información. Ahora bien, dicho esto, vamos a pasar a las pantallas a ver cuáles fueron primero los gastos y después cuáles fueron las ganancias obtenidas y cuál es en realidad el overall, si salimos positivos o si salimos negativos. Ahora bien, habiendo dicho esto, vamos a pasar a las pantallas, donde vamos a comenzar viendo cuáles fueron los gastos y después vamos a entrar directamente al juego para ver cuáles fueron las recompensas dependiendo mi desempeño. Nos encontramos en el Marketplace entonces para comenzar, donde voy a estar mostrando cuánto me costó el equipo que estuve jugando. Es importante aclarar que obviamente hay algunos equipos que sí funcionan de las temporadas anteriores, 2021, incluso la primera temporada de Classic desde que volvió, que funcionan, como por ejemplo de venenos, y todas esas composiciones las repasamos en el canal, así que podéis ir a echarles un vistazo a esos videos. Pero yo decidí comprarme una composición nueva para poder competir al máximo. Como ya habré aclarado en el video que fueron a ver, pero lo aclaro acá también, básicamente nosotros ganamos en el leaderboard de guilds cuantas más puntos hayamos aportado. Entonces en ese leaderboard yo decidí tratar de tener el mejor equipo posible para tratar de contribuir la máxima cantidad de puntos posible. Cuanto más altos estemos en el leaderboard de guilds, más recompensas vamos a recibir tanto individualmente como grupalmente. Entonces decidí comprar este equipo, donde la planta front que compré al mismo precio que la compró mi compañero de guild Bluebird Peto, porque me la vendió él y me la dejó al mismo precio que la compró, que es 0,012, vamos a redondear en 0,012 el precio. Además terminé comprando este Don de Back, que no van a ver el precio porque directamente me contacté con el breeder, que es Bobshi, y la terminé pagando 0,021. Y por último tenía que comprar un CR7 y con partes de pez, porque mi CR7 no tenía los ojos y las orejas ideales para poder competir en el meta actual. Entonces decidí cambiar mi CR7 y poder hacerle un upgrade. Este Axie lo terminé pagando 0,016 aproximadamente. Si nosotros hacemos la suma, que la suma está exacta y no está hecha aproximado con el redondeo de 0,016 y 0,012, a día de hoy, 25 de agosto de 2024, me da $126. $126 entonces de gastos en el equipo. Y además quiero mostrar una cosa extra, que es, yo había comprado una variante del equipo donde tenía en cuenta este mid, un mid el cual compré a 0,018, como pueden ver acá, y lo terminé vendiendo a 0,024. Esto no lo estoy teniendo en cuenta porque obviamente no es intrínseco de mi participación en la temporada, pero sí que existe la oportunidad en el mercado de poder comprar Axies baratos y venderlos un poco más caros, lo que se llama flipear Axies. Se puede, e incluso tengo la posibilidad de hacerlo, tanto con la planta. La planta tiene el precio un poco más arriba de lo que la compré, e incluso el don también está bastante más arriba de 0,021. El bicho es verdad que bajó de precio, por lo tanto también nosotros a la hora de comprar equipos tenemos que saber que los Axies siempre van a tender a bajar por el cambio de meta y el cambio de balance. Entonces, bueno, por el momento, si yo vendiera los Axies todavía podría llegar a sacarle profit. Obviamente no lo voy a vender y va a ser un equipo que juegue, por lo tanto esto se anula completamente, pero también lo podés llegar a tener en cuenta vos a la hora de comprar Axies y vender. Podés tenerlo en cuenta para poder sacar también ahí unos mangos. Habiendo dicho esto, entonces vamos a pasar directamente a lo que fueron los gastos in game, porque sí, tuve gastos in game. Estos gastos fueron directamente el pase de batalla. Como pueden ver, yo completé mi pase de batalla y el pase de batalla directamente costó 25 USS, o sea,
que a la plata que habíamos visto antes, que eran $126.64, se le agregan todavía $25 más, lo cual da un total de gastos de $151.64. Este fue el gasto que hice yo con mi equipo más el pase de batalla. Ahora bien, vamos a ver cuáles fueron las recompensas, qué tuve que hacer yo, cuánto tuve que jugar, en qué posición tuve que terminar para obtener las recompensas que obtuve. Vamos a ver que arriba, acá en Classic, nos va a figurar la cantidad de XS que obtuvimos. Vamos a mostrar antes en qué puesto terminamos con la guild. Como pueden ver, adentro de la guild yo acá figura que terminé sexto, pero en realidad terminé octavo. Lo que pasa es que figura sexto porque dos de los jugadores que estaban arriba fueron de la guild, pero terminé octavo. Entonces, la repartición es porcentual. ¿Qué significa esto? Que el primero de esta guild no va a obtener lo mismo que el primero de otra guild, sino que va a ser, obviamente, dependiendo del puesto que obtuvieron en el ranking, pero además va a ser porcentual. Si el primero, la guild en total hace 1000 puntos y el primero hace 500, o sea que hizo el 50% de los puntos, se va a llevar el 50% del 70%, no importa. Si no lo entienden, no importa, pero es importante entender que cuanto más arriba estemos y cuantos más puntos hayamos aportado, vamos a tener mayor porcentaje contribuido al ranking de la guild y vamos a obtener, obviamente, más XS. ¿Qué pasa? El 70%, como dije, va para los miembros y el 30% va para el pozo de la guild. En este caso, mi guild Sapegato decide repartirlo todo para los jugadores, básicamente. Entonces, una parte va a ir para un torneo privado, que son estos 34 XS que quedan en el vault, y el resto se repartieron. Entonces, si yo vengo acá al mail, pueden ver que obtuve 10 XS de lo que se repartió de ese 30%, y después 8,33 AXS por el ranking que tuvimos en la guild. Además, que bueno, estos AXS son por los milestones. Y ustedes dirán, bueno, acá tengo 10 XS, tengo 8 XS, más o menos da unos 20 XS, pero yo acá tengo 33 AXS. ¿Qué fue lo que pasó? Tenemos entonces los mini torneos donde fuimos ganando AXS todos los días. Los mini torneos es la forma en la cual se mide el nivel, porque vos tenés el ranking que te va a permitir jugar tres categorías distintas de mini torneo, pero dentro de los mini torneos vos, dependiendo de las victorias que obtengas, vas a poder obtener diariamente una pequeña cantidad de AXS. Además de eso, se suma el AXS que da el pase de batalla, o sea 6,5 XS. Como pueden ver, 3 XS, 2 XS, 1 y 0,5 AXS, lo cual también suma al pozo total de AXS, el cual podrán ver que es de 33 XS, sin tener en cuenta el torneo privado que va a ser para los mejores jugadores de Sapegato en esta temporada. Entonces todavía hay un margen de ganancia un poquito mayor, pero de todas formas no lo voy a tener en cuenta. Entonces, si vamos directamente a lo que es el swap para ver a cuánto está a día de hoy, en este momento, vamos a ver que, bueno, acá tengo el SLP, que en realidad podría mostrarlo antes porque ya tengo la cuenta acá. Entre el pase de batalla y los coliseos hice 3180 SLP, lo cual a día de hoy significan aproximadamente unos $9. Y después tenemos también el AXS, que vamos a cambiarlo para ver cuánto sería en dólares hoy en día. Obviamente no son 3180, sino que son 33 XS, para redondear, lo cual significa $174. Bien, en realidad 176, porque esto acá está la comisión. Son $176 más los $9 de SLP, aproximadamente unos $185 que terminamos obteniendo. ¿Qué pasa? Nosotros habíamos gastado 150 y 185 es de ganancia, entonces en realidad la ganancia neta sería tan solo de $35. Y digo tan solo porque obviamente con la inversión que hicimos, por ahí muchos de ustedes pensarían que es bastante más, pero no. La realidad es que a mí el juego, dentro de lo que es el universo de Ronin, es el que más me gusta. Por lo tanto, si hubiese salido Even, no me hubiese preocupado. La realidad es que no juego por el dinero, o sea, no es que juego para tener, yo no me considero pro player, simplemente soy un creador de contenido que trata de tener una composición aceptable para traer obviamente contenido entretenido y potable y tratar de apoyar lo máximo posible a la comunidad y a la guild de Sapegato. No voy a jugar y a preocuparme para poder ganar plata, no es ese mi objetivo, sino que mi objetivo es entretener y crear contenido. Entonces, para mí no está nada mal. Obviamente me interesa saber cómo les fue a ustedes, en qué ranking terminaron. Por ejemplo, Miguel terminó cuarta, pero en realidad debería haber terminado tercera por una serie de baneos, pero los premios son del cuarto puesto, así que nada, eso sigue igual como está. Quiero saber ustedes qué puesto terminó su guild, quiero saber qué puestos terminaron ustedes internamente de la guild, y si quieren contarme cuánto AXS obtuvieron
con el pase de batalla incluido o sin el pase de batalla incluido, me lo pueden aclarar directamente en los comentarios. Es un poco un resumen de lo que fue esta season, la season pasada obviamente, porque como les dije, está a la vuelta de la esquina la season 5 y está bueno tener una idea más o menos de cómo va a ser en cuanto a números. Hay algunos cambios que han hecho en recompensas, así que si no viste el video podés verlo acá, que es el video que subí ayer con todos los cambios interesantes e importantes que se vienen dentro de Axie Infinity Classic, incluido ese cambio de recompensas con una pequeña disminución en los mini torneos, pero un aumento en el torneo Championship final, ¿bien? Así que nada, esto obviamente es interesantísimo tenerlo en cuenta. Te recuerdo nuevamente que si querés estar al tanto te podés sumar al Discord, y si querés también estar al tanto de lo que van a hacer los torneos, por ejemplo, este fin de semana hay un torneo exclusivo para la Guild de Sura, así que si vos querés formar parte de cara a la próxima season o estar al tanto de los torneos también, como dije, de $160 que se van a venir pronto, tenés que sumarte para poder estar ahí y no perderte nada, porque si no respondo yo, responde alguien de la comunidad, y eso es lo bueno y lo lindo de estar todos juntos. Así que nada, te leo en los comentarios para que me cuentes cómo te fue la Season 4 y obviamente para que me cuentes tus expectativas de cara a la Season 5. Ya sabes que a mí me ayuda muchísimo que dejes tu me gusta, que te suscribas y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.